Hola chicos, ¿cómo están? El día de la cancha, ¿vale? Chicos, vamos a ver un episodio de Mass Effect. Andromeda. I'm detecting below normal temperatures. Got it. Over here. Been tracking that thing all day. Thanks for the help. Do I get to meet the mystery sniper? Only right. Come find me. Pues tengo que ir avanzando en base a las misiones que tengo acá. Que van saliendo. Nice shot back there. Why haven't we seen refugees from Thanks. Mastrag around here? My father taught me as soon as I was old enough to hold a gun. Away? That city is our only safe haven. Then why don't you go there? Life must be harsh out here. He taught you well. He's always prepared. Made sure I could shoot, hunt, and make a camp. You ever shoot Remnant out here? I don't see them too often. I heard there's a big one somewhere, but I never found it. Do the Ket come around here a lot? Only some. Resistance patrols keep most from getting through. I pick off the stragglers. Usually wraiths like the one you helped me with. You ever miss one? Miss? Never. Stay safe out here. See you around. I'm detecting below normal temperatures. Veamos qué nos toca. Les podría retroceder, irme acá. O irme para acá. Voy a ir para acá, yo creo. Lo que pasa es que estar retrocediendo solamente por una cosa es como... Creo que un poco mucho, o sea... En la nieve no te resbalas, pero aquí en estos, en esta especie de agua congelada, claro que sí. Dije, abajo hay algo. Huevadas gigantes, fíjense. Aquí hay algo relico. These are the ruins we're looking for. Let's find some tech for PB. Esta escopeta, bueno, es Mortal Kombat, dude. En serio que esta escopeta es Mortal Kombat, o sea, no la cambiaría por nada. Tiene una, o sea, la distancia de tiro es corta, pero la cantidad de fuerza que tiene es, uff, brígidamente. Si estás cerca de algo, lo hace mierda en un segundo. No puedo. Me dice que tengo que... ¿Qué es lo típico? Bueno, es lo típico. Ahora, muchas veces, aunque no haga nada, viste, ya lo marco. Aunque no haya, o sea, aunque esté eso, por ejemplo.
Te lo marca igual como... You should now be able to interface Pathfinder. Les voy a usar un desencriptador. Interface accepted. This must be the piece of Remtech PB needs. Remtech? PB's term. Anytime we come across ruins like this, let's scrounge what we can. I'll deliver this PB. Entonces misiones que tenga que devolver no las voy a devolver ahora, porque para qué. Voy a ir a... And hopefully find out what her secret project is. Ir a otro sitio. Hasta que ya haya visto todo, la verdad. Y pasamos a modo todoterreno, chicos. Todoterreno, todoterreno. Wow. Fíjense eso. Es un shield. Es Jarnik. The Ket think they'll find some remnant thing there. Our people can't break through that shield. It's controlled from the main command base. Pues me están disparando. Los Ket piensan que están investigando algo. Así que bueno, voy a tener que prácticamente acercarme. Entonces, claro, igual es complicado manejarte con esta escopeta, no digamos que qué fácil, no es así. Para nada. Ahora genera un ruido especial, no. El ruido que genera diferente a lo que he escuchado. Estos son minas. Sí, esas son minas. Ahora, tengo poco soporte vital. Tampoco es que tenga mucho soporte vital. Así que voy a moverme con el... con el Norman. No puedo darme el lujo de... caminar sin soporte vital acá. Estos son minas. ¿Dónde estás, Norman? No lo veo, weón. Ah, acá está. Uf, me bajó el soporte vital demasiado. Y este escudo es un escudo que no va a poder pasar seguramente. No. Aquí hay algo. Especie como de cueva. Tengo bastante poco soporte y tal. No va a tirar eso, ¿para qué? Ah,
Pero tampoco veo nada. Ya, bueno, y eso entonces voy a tener que venir cuando... Ya no me da soporte vital, así que tengo que irme. No me da. Así que voy a ir a aquí más que todo, porque la verdad que ya no me da el soporte. Va a quedar como no revisada. Pero... No me alcanza el soporte vital, ni cagando, ¿sabes? Automated protocols activated. Deploying forward station. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your NAS Entonces, system. ahora sí. Temperatures are within acceptable parameters. Ya con eso tengo soporte vital. Y ahora voy a ya recoger las cajas. Y como la verdad, esa weá solamente la abre entrando a la base, por ahora no tiene sentido ir a buscar, la verdad. Absolutamente nada. Esto queda para allá. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Lo que pasa es que zonas bajas. Allá está, ya la vi. Wow. Berilion. Era con razón sonaba raro. Había subido a las nubes la verdad. Y tengo una caja allá, bueno. Ya voy a tirarme por la caja allá. To be something in that remnant site. Dos balas. Dos por uno. Dos por uno. Pero no creo, no veo nada especial acá. No sé qué habrán estado defendiendo. Tal vez ese contenedor que está ahí. Pero nada más. O sea, no, como les digo, no veo absolutamente nada en especial. Ahora la caja está más allá.
No sé si a esta altura, la verdad, pero prefiero irme a esta altura a luego tener que seguir subiendo por la caja. Está bajito. Ok. Entonces yo creo que en este caso, como estoy un poco lejos, la verdad, prefiero volverme con viaje rápido. No. No me conviene. No me conviene, como por decir así, quedarme allá. Y fíjense que ya por lo menos hemos avanzado en algo. Eso voy a volver después, pero voy a ir por acá por ahora. Así que hay minerales. You can extract minerals via your mining interface. Y aquí está la otra caja, ¿ven? Estas cajas han sido mucho más fáciles de encontrar de que algunas otras cajas que hemos visto en algunos otros planetas, la verdad. Ahora, tengo esa zona de allá. Take care of these poachers, Jaw. I promise. I appreciate that. I know it's not easy to understand. Entonces, encuentra el campamento de los furtivos, o sea, por lo menos en este sitio me ha pasado muchísimo ya, que encuentras algo y tal vez no, o sea, no tienes, en realidad no, ese algo no. No es el final, o sea, quiere decir de que no es, o sea, es solamente un campamento, ¿no? Vacío, tal vez, y tienes que encontrar a los más allá, a la gente, al campamento original, o por decir así. Por tratar de explicarme un poquito. Inventario 65. No estoy tan mal. En algún momento voy a tener que igual botar cosas. Voy a irme cerca acá, la verdad. Estoy bastante cerca de ahí. Tengo dos lugares donde debería ir. Remnant pillars. Probably a few defenses. Pero quiero ver porque pareciera que es más allá. Como por allá. Eso es lo que siento. It appears Ket have been here, Pathfinder. Ahí ya están los Kets, fíjense. Another false reading, but we must be closing in. Nice work. Voy a echarme para atrás, obviamente. Y ya me barrió el escudo completamente. Ahora, eso es lo malo, ¿ah? ¿Eh?
O sea, lo malo es que, claro, tengo solamente tres cargas y eso es un poco negativo, pero cuando lo utilizo bien o cuando... Veamos. Entonces, voy a leer un poco esto porque... algo tiene que haber de esto. Son restos. De la nave, no hay mucho, habían bastantes heads, eso sí, dentro del área. La verdad que es curioso encontrar a tantos puntos, o sea, me parece bastante curioso. Porque están tantos parados en el mismo sitio, o sea que no... esto de ahí ya no sirve, así que voy a volver acá, la verdad. A ver si me acerco en algo. Allá hay algo más. This is the source of the periphone's signal. Oh God. And there's Ket on site. Let's clear them out. No puedo... no puedo esperar mucho de... de ellos, la verdad. Entonces parece que queda solamente uno. Deberían. De limpiarlo, supuestamente. Aquí hay algo. Veamos. That's the periphone, all right. What's left of her? Definitely Ket weapons fire. This wasn't just a crash. The Ket pulverized the ship. No survivors. Without the crew, we've lost our best lead to the Asari Ark. But this is stupid. If they want Asari for exaltation, why not take the crew alive? Maybe they saw a helpless target and couldn't resist. Hold on, I got something. Could be a flight recorder. It's in bad shape, but let's see what... Final log. If the Ark ever finds this, we failed. Couldn't draw them off. The data copy's lost. The decimation's too cunning. Forgive us. We tried... the decimation. Hedaria mentioned specialized cat hunters. Maybe that's them. Any way we could use that or the flight recorder to find the Ark? If the nav record survived, we could trace the Periphona's flight path. Might lead us to them. I can't assist. I'll take a look when we get back. Still lots to do. Entonces,
Pillamos este objetivo, pero no hay nada. Así que otro punto falso. Cora va a analizar ese lugar como punto en clave, por decir así. Así que voy a, por mientras tanto, voy a volver. O sea, hacer otras misiones, ¿no? Y aquí hay algo, fíjense. Esto también debe haber Ket, supongo. Y es una nave. Una nave. No sé si es Ket, la verdad, la nave. Parece un poco grande, ¿no? Bastante, pero un poco grande, la verdad. Son camillas. Nada en especial. O sea, no veo nada en especial, por lo menos. Ahora es raro encontrar algo tan grande dentro. Encontrar algo tan grande dentro de este sitio. Dice punto de interés. Punto de interés. Claro, es un punto de interés, pero es raro. Por lo menos nuestros escáneres no muestran nada fuera de lo normal. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Yo no, o sea, fíjense el escáner, no muestra absolutamente nada, o sea, está vacío. Completamente vacío, no. I'm reading a temperature decrease. Menos 41 que decía la temperatura, creo. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support at No. 100%. No sé, no lo veo. Oh, ¿hay alguien? ¿O es Liam? Es Liam. No creo que de arriba del techo haya algo, la verdad. Bueno, voy a revisar, tal vez. Tal vez, no sé. Y estas son defensas. Raro. I'm detecting below normal temperatures. Así que nada, chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy, la verdad. No tengo nada que encontrar ahí. Por el momento. Para allá, sí, es para allá. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, aprieten las campanas arriba, compartan el canal y los veo pronto.